¿Gerrod? Sí, Sindel. Soy yo. ¡Cuánto te extrañé! Saludos, Gerrod. Lukang, amigo. Nos volvemos a encontrar. Qué bueno tenerte de vuelta. Volvemos a encontrarnos en circunstancias complicadas. Y prevaleceremos una vez más. Como siempre, Sindel. Estoy a tus órdenes. ¿Cómo no se enteraron de que los ladrones de almas están desactivados? Estamos en lo más profundo. Desde aquí no podrían saberlo. Miren cómo conspiran. Es una historia que no debe repetirse. Debemos tomar la corona. Sin ella, no levantará a más guerreros. Nuestra probabilidad de éxito mejorará si los rodeamos. Los distraeré mientras el resto de ustedes se pone en posición. Déjamelo a mí, madre. ¿Princesa Melina? Traigo noticias del mundo exterior. Destituyeron a Sindel. Ahora gobierna el general Shao. Y aún así sigues libre. Para lograr su cometido, el general necesitaba ayuda interna. Y yo se lamenté. ¿La heredera del trono renuncia por voluntad propia? Nunca quise cargar con eso. El reino está mejor en manos del general... del emperador Shao. Un punto de vista más maduro. El mundo exterior se beneficia de tu sabiduría. Sí, Shansung, así es. Pero no como podrías esperar. Táctica audaz, princesa. Una demostración de astucia impresionante. ¿Quién iba a saber que era tan competente? ¿Ustedes también dudan de mí? Entonces los consideraré muertos. Fight. Abandonar al mundo exterior tendrá consecuencias. Gracias a la princesa, esta pelea terminó. La lucha quizás, pero no la guerra. Es cierto. Hasta que tu benefactora no esté presa, la amenaza contra los reinos seguirá latente. ¿Quién es ella, brujo? Hablando de Roma, Liu Kang, te presento a Damashi. ¿Damashi? Eres víctima.
eres yo. O mejor dicho, tú eres yo. Una imitación mediocre, por así decirlo. Hecha menos por la intromisión de Liu Kang. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es? Shang Tsung es a quien enfrenté por el reloj de arena. Lo creí muerto. Como yo a ti, Liu Kang. Resulta que nuestra batalla liberó unas energías mastodónticas que desgarraron el tejido del tiempo. La batalla tuvo dos desenlaces. En una, la victoria fue mía. En la otra, fue tuya. Tardé eones en descubrirlo. Pero apenas lo hice, supe qué camino tomar. Adopté esta forma y me infiltré en tu línea temporal. Potencié a estos miserables. Les di un gran poder. Juntos sembraron discordia entre los reinos y armaron el ejército del dragón para mí. Les hice creer que me estaban ayudando a conquistar la tierra y el mundo exterior. Pero mi intención es exterminar toda forma de vida en esta línea temporal y que la mía la absorba. Nos prometiste reinos, ¿y ahora dejas que nos masacren? Eran mis peones, no mis socios. Cumplieron con su propósito, ahora serán sacrificados. Te servimos con lealtad. Te fabricamos la corona del dragón. ¿Esto? ¡Es un juguete! No la necesito para controlar al ejército del dragón. Solo para controlar las almas. Adiós, Liu Kang. Tú y tu línea temporal quedarán en el olvido. Parece que nuestros intereses se alinean. Por ahora. No confío en ninguno de ustedes. Los liquidaré al primer atisbo de traición. Melina, ¿qué sucede? El suero pierde efecto. Debo mantener el control. ¿Atacas a mi familia? ¡Vas a sufrir! Resistirte no te servirá de nada. Esta línea temporal quedará destruida. Raiden.
Tu tenacidad es admirable. No nos rendiremos hasta que exhalemos el último aliento y deje de correr sangre por nuestras venas. Sentimientos nobles que al final poco importan. Ninguno de ustedes saldrá de aquí con vida. Perder a su madre. Si mi madre muere, no será la única sin él con ese destino. Fight. Madre, no puedes irte. No todavía. Llegó mi hora, cariño. Al menos compartimos unos momentos más. Los atesoraré. Madre. Ahora eres la emperatriz. Gobierna bien. De acuerdo, madre. Padre y Kitana me ayudarán. Padre, ¿qué hiciste? El alma de tu madre está conmigo. Reside dentro de mí y está a salvo. ¡Deprisa, todos! ¡Debemos retirarnos! Para transportar un ejército tan numeroso entre los reinos, necesitará un portal, ¿no? Más de uno. Necesitará un nexo entre las entradas. Tiene que estar cerca. Los seguiremos. Nos conducirán hasta allí. Muy bien.
Pero no podemos atacar hasta que lleguen Raiden y Kun Lao. Es imperdonable que los Lin Kuei no nos ayuden. Li Han los corrompió por completo. Cuando esta crisis termine, nos ocuparemos de él. Esta es apenas la primera batalla de una larga guerra. El titán Shang Tsung preparó toda su línea temporal para esto. No podemos igualar su fuerza. Mi contraparte dijo que su batalla desgarró el tejido del tiempo y creó dos líneas temporales. Pero ¿cómo podríamos dar por hecho que son las únicas? Si hay dos líneas temporales, ¿no podría haber más? ¿A qué se debe el experimento mental, brujo? Dijiste que nos faltaba fuerza. Quizás la obtengamos en otras líneas temporales. ¿Cómo haríamos eso? Juntemos aliados de distintas líneas temporales. Más titanes para constituir una fuerza imponente. Si es que existen, no tenemos pruebas de ello. Libremos la batalla que tenemos delante. No podemos pretender sobrevivir basándonos en conjeturas. Si Liu Kang tiene razón, nos espera una batalla que ya está perdida. Podría ser la única esperanza. Geras, ¿qué opinas? Es posible. Pero como solo soy el protector del reloj de arena, tal búsqueda me es imposible. Solo puede realizarla el guardián del tiempo. Y yo ya no poseo ese poder. Quizá tú puedas recuperarlo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Cuando cediste el control del reloj de arena, me preocupó que algún día lo necesitarás. Así que en lugar de dejar que tu poder se disipara, lo preservé hasta el día de hoy. Sigue almacenado y a salvo. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque el proceso de restaurar tu poder probablemente es irreversible. Devolverte la vida que tienes como protector de la Tierra, aquella que tanto adoras, puede ser imposible. Y no querías que me tentara hacer semejante sacrificio, a menos que fuese absolutamente necesario. Correcto. Gracias, Geras. Nos salvaste con tu sabiduría. Ahora, ¿dónde guardaste mi poder? Debemos recuperarlo. Está en el Templo de Fuego, en el interior del jaguar de jade que te regaló el Gran Kun Lao. ¿Sí, Geras? Liu Kang es más resistente de lo que esperaba. Se escapó de la fortaleza junto a sus camaradas. Olvídate de los demás y encuentra a Liu Kang. Solo él podría amenazar mis planes. No podrías haber elegido un mejor recipiente para almacenar mi poder, Geras. Siempre atesoré el regalo del Gran Kun Lao. Me recuerda su carácter meticuloso y la generosidad de su corazón. Una vez que recuperemos el jaguar, iremos por el reloj de arena y te pasaremos a ti el poder temporal almacenado. Ahora me doy cuenta de que todo este tiempo tuviste acceso irrestricto al poder almacenado en su interior. Podrías haberlo tomado y convertirte en guardián del tiempo, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque creo en tu visión para esta nueva era. Me satisface ser su guardián. Gracias, Geras. ¿Y esto que propones, seguro que restaurará mi poder? Tan seguro como puedo estar de algo que no ha sido probado en absoluto. Pero aunque salga todo bien, nadie puede asegurar que encontrarás otras líneas temporales o aliados. Quizá no existan. Ojalá no sea una pérdida de tiempo. Odio dejar atrás a los demás. Tus campeones usarán su fuerza para enfrentar al ejército del dragón. Seguro será la madre de todas las batallas. Que los dioses antiguos los protejan. Thank you.
Mi ex estaba equivocadísima. Los 30.000 que pagué por esto ahora parecen una ganga. Esta magia es increíble. No es magia, hermosura. Es tecnología. Sea como sea, el próximo paso está claro. Debemos destruir las entradas y al ejército del dragón. Scorpion, ¿tienes un plan? Debemos dividir nuestras fuerzas. Shang Tsung, Quan Chi y tú usarán su magia para atacar los portales. Mientras tanto, Kenshi y Gerrod aplastarán al ejército del dragón. Los demás atacaremos a nuestros dobles oscuros. Esperemos que los guerreros del dragón queden en el caos y los derrotamos. Una estrategia muy astuta. En verdad, yo no podría haberlo hecho mejor. Basta de adulaciones sin sentido. Nuestra confianza se gana con acciones, no con palabras. ¡Es hora! Nuestro veneno se esparcirá. Será el final de todo lo conocido. ¡El apocalipsis! Shang Tsung, Quan Chi, conmigo. A mí no me hace gracia que nos hayan traicionado. Es una ira que comparto. Puedo sugerir que aprovechemos nuestra ira para usarla en contra de los secuaces de mi otro yo. Fight. Este par ya no nos traerá problemas. Hay más que requieren nuestra atención.
Por nada, brujos. Es cosa mía, o Raiden se está volviendo insufrible. No te equivocas, pero ese es un problema para mañana. Primero resolvamos el problema de hoy. ¡Fight! Problema resuelto. Dos de cinco. Es un avance. Y ahora continuemos. Portales. Si lo matamos, se cerrarán para siempre. Estos secuaces entrometidos comienzan a ser molestos. Acabemos con ellos. ¡Fight! Adiós al fuego y el hielo.
¡Nunca estuve mejor! ¡Idiotas! Su hechizo solo funcionó porque me tomaron por sorpresa. No volverá a ocurrir. Fight. Alma nos pertenece. Atrapaste. Los demás reinos de esta línea temporal están a salvo. Raiden, nunca olvides que arriesgamos nuestras vidas para brindar este servicio. Algo que no habría sido necesario si no hubieras conspirado con el otro Shang Tsung. Lucharán hasta que nadie quede en pie. Vamos, tenemos que ayudar a los demás. Todo listo. Ojalá encontremos otras líneas temporales y más titanes. ¿Geras? ¿Liu Kang? Tranquila, Kitana. Estás entre amigos. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Muy lejos de casa. En otra línea temporal, para ser exactos. ¿Qué? ¿Eres también? ¿Un guardián del tiempo? Sí. ¿Ambos? ¿Cómo es posible? La batalla por el reloj de arena de Crónica desgarró el tejido del tiempo. Donde antes había una línea temporal, ahora hay muchas. Cada nueva línea temporal plantea un resultado diferente de la batalla. En la mía, me convertí en el guardián del tiempo. En la tuya, fuiste tú. En otras, podrían ser Jade, Sindel, incluso Kano. Las posibilidades son infinitas. Si muchas líneas temporales se desprendieron de una, y ambos éramos parte de ella, entonces tú eres mi Liu Kang. El mismo que te enfrentó en el patio de Shang Tsung y luchó a tu lado en el Coliseo. Quien sonrió orgulloso cuando te convertiste en Khan del mundo exterior. ¿Por qué el destino parece conspirar siempre para
privarnos de los placeres simples de la vida. No lo sé. Quizás en una de las muchas líneas temporales. Los disfrutemos. Me gustaría pensar que me trajiste aquí por ellos. Pero te conozco lo suficiente para saber que no es así. ¿Qué deber nos llama? Te lo diré. Pero primero, debemos reunir a más de nuestros viejos amigos. ¿Shang Tsung, un titán? ¿Con el poder del reloj de arena bajo su control? Sí, Kun Lao. Es una amenaza para las líneas temporales. Todavía no conoce más que la suya y la de Liu Kang. Por ahora, es solo cuestión de tiempo. Tenía la esperanza de que al vencer a Crónica, este ciclo interminable de combate acabaría. Por desgracia, comienza de nuevo. No tenemos elección. Debemos detener a Shang Tsung. Contamos con los millones de mi sociedad del Loto Blanco si es necesario. Gracias, amigos. Está aquí. Conseguiste aliados, titanes por lo que veo. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Claro, estas dos líneas temporales no son las únicas. Regresa a la tuya, Shang Tsung. Tu intento de fusionar líneas temporales falló. Sí, tus camaradas demostraron mucho ingenio. Entonces me conformo con destruir tu línea temporal. Saber que hay más por conquistar hace más simple esa decisión. En cuanto destruya tu reloj de arena, tu línea temporal dejará de existir. Será todo un placer acabar contigo por última vez. Luchas tal y como lo recuerdo. Sé lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Tú también. Esperemos que nuestra ventaja sea decisiva. Fight. ¿Cuánto extrañaba luchar junto a Kitana? ¡Musashi!
carne de sus huesos. ¿Las Tanies son malvadas en todas las líneas temporales? La mía es igual. Deberías conocer a la mía. Es mucho mejor. Me gustaría, si sobrevivimos a esta batalla. ¡Fight! ¿Lo mejor que Shang Tsung puede hacer? Ha comenzado. Liu Kang. Tenemos que detenerlos. Si el reloj de arena se vacía, esta línea temporal quedará destruida. Recupérate pronto, amigo. El resultado de esta batalla será la aniquilación de tu línea temporal. Tus momentos finales serán de dolor y agonía. Tus alardes no me intimidan. Vencí a gemelos mucho más malignos que tú. Fight. Regresen a su línea temporal, hermanos. ¿Qué? Tenemos poco tiempo. El reloj de arena está fallando. Entonces terminemos esto. Sean buenas chicas y quítenles la vida, ¿de acuerdo? Como ordenes, Shang Tsung. Kitana y yo nos encargaremos. Tú salva el reloj de arena. Sí, Liu Kang. ¡Idiota! ¡No lo puedes salvar!
No sé cuál es peor. Ambas son reflejos resquebrajados. Son abominaciones. No sobrevivirán a este enfrentamiento. ¡Fight! Shang Tsung esté acabado. Ustedes también lo estarán. Gracias a todos por su ayuda. Ganamos juntos la batalla. Shang Tsung se fue, pero aún no se da por vencido. Regresará y retomará su campaña. No solo contra esta línea temporal, sino contra todas. Nuestra elección está clara. Tenemos que enfrentarnos a él y contrarrestar cualquier poder que tenga para declararnos la guerra. De acuerdo. Pero Shang Tsung seguro ya está reuniendo a sus aliados, como yo hice con ustedes. Debemos armar un gran ejército de todas las líneas temporales para frustrar sus planes.